Don Saturnino Nino Ñeres es un personaje de esta ciudad que durante mucho tiempo fue un apasionado del fútbol como jugador, activo participante en varios clubes de Paraná. Ahora ya retirado de las canchas, se dedica a acompañar la actividad desde el punto de vista social con chicos de distintos barrios a los que les propone jugar al fútbol y compartir no solamente un rato de deporte, sino que también la merienda. La verdad que es una historia muy interesante la de este hombre que mezcla esas dos pasiones, la de ayudar, colaborar con los chicos y enseñarles, transmitirles su pasión por el fútbol. Motivado por la necesidad de ayudar, Saturnino Ñeres lleva adelante la Escuela de Fútbol La Fragua, creada para incentivar a los chicos de los barrios a involucrarse en el mundo de los deportes y alejarse así de los vicios. Acá nos encontramos en el Thompson. Acá hay chicos del Thompson y Puerto Sánchez. ¿Viste? Son chicos que practican una o dos veces en la semana, cuando de acuerdo al tiempo que tenemos. Y después tengo también los chicos de Macarones, que lo hacemos, como no hay espacio verde en Macarones, lo hacemos en el Parque Verdú, donde tenemos un permiso especial ahí con una canchita que la armamos nosotros. Nino dedicó gran parte de su vida al fútbol y hoy no se aleja de las canchas, sino que usa las mismas para infundir valores. A mí el deporte me dio todo, ¿viste? Me dio. Y yo nací y salí de una villa. Entonces siempre me apasionaron estar así. Yo soy medio inquieto, medio meterete con los gurises. Me gusta llevarlo, invitarlo, hacerme responsable juntamente con mi familia para que le den permiso para poderlo llevar a un evento. Los gurises nos ven en la calle, nos saludan, nos abrazan, nos besan. La verdad que es hermoso porque se crea con ellos un vínculo invaluable, ¿no? Además de jugar al fútbol y entregarles una merienda, Nino y Laura buscan inculcarles a los chicos la necesidad de alejarse de la calle y las tentaciones. Le brindamos un montón de afecto, ¿viste? Le enseñamos cómo se tiene que comportar, cómo tiene que ser con su familia, con sus padres, con sus hermanos. Son cositas que ayudan. La van tomando, se van haciendo grandes, se van saliendo de los vicios, de la tentación que está a cualquier lugar y en cualquier momento. Un lugar propio. Ese es el sueño de los creadores de esta escuela de fútbol, para poder contener a todos los chicos juntos y así cumplir con el objetivo de ayudarlos. Un sueño maravilloso para nosotros sería poder tener un espacio físico donde puedan converger desde todos los lugares los chicos para ese lugar y tener la posibilidad de tener muchas cosas desde los materiales para poder jugar a la pelota y enseñarles a jugar a la pelota, hasta poder tener un comedor, una ayuda de talleres. Yo sueño con tener un espacio para que no andemos así como el caracol, ¿viste? Con el bolso al hombro para un lado, pidiendo permiso en un lado, pidiendo permiso en otro. Cerca de 40 años estamos juntos, así que en lo que él ha emprendido siempre he estado a su lado y en esto, obviamente, me encantan los chicos, así que lo hacemos con gusto los dos. Yo creo que a través del deporte vos podés generar muchas cosas, desde ayudarlos en cosas de la escuela o ayudarlos a que vayan a la escuela, hasta poderles dar, aunque sea lo mínimo indispensable que tengan para comer en su día. Y bueno, mirá, el trabajo que hago es contención dentro del deporte, ¿no es cierto? Sacarlo un poquito del ambiente de la calle para someterlo para que hagan un deporte. Para algunos para el futuro de su vida y otro para que se vayan formando como buenas personas. El deporte para eso sirve.
desde su conocimiento empírico y sobre todo desde su experiencia, don Nino Nieres la tiene más clara que varios funcionarios, porque hace muchas reuniones, se juntan, hacen comisiones y ven cómo hacer para sacar a los chicos de la calle. Así, proponiéndoles una actividad, llevándolos a tomar la merienda, a jugar al fútbol. Esa es la manera en que tienen, no es más que eso. ¿Y tiene alguna ayuda? ¿Le ayuda a alguien? Sí, en realidad hay gente que por ahí le acerca camisetas o pelotas como para que él pueda desarrollar esta escuela y lleve adelante esta escuela La Fragua, en la que él es el único referente, más allá de que está Laura Paisano, que es su mujer, hace ya mucho tiempo que están casados y que llevan adelante esta actividad. Él decía algo muy importante en la nota, es que él puede entrar en todos los barrios, va y le pide permiso a los padres de los chicos como para que puedan ir a la escuela de fútbol, para poder tenerlos un rato jugando a la pelota y después tomando una merienda. La verdad que es un ejemplo a seguir, claramente. Yo insisto en que hay muy poca gente rodeándolo. Te digo una cosa, hay un montón de programas nacionales y provinciales que podrían estar acompañando. Programas oficiales, quiero decir, del gobierno que podrían estar acompañando. Tal vez sea cuestión de orientarlos. Algún funcionario por ahí puede estar viendo este programa o viendo. Es decir, sí, estaría bueno poder ayudarlo con esto, conseguir unas pelotas, conseguir una cosa. Yo he visto cosas que se hacen, que son muy interesantes y que se promueve a realizar. Esto es genuinamente una actividad social, comunitaria, deportiva, de recreación, de fomento de valores, como dice el título. Bueno, lo mejor que puede hacer el Estado, que no ha estado presente hasta ahora, que es acompañar la iniciativa. Sí, la gente del COMNAF le ha dado una mano más que nada en el cierre de año, que hicieron una actividad precisamente en el Thompson, pero claramente se necesita de mucho más porque él nombraba los barrios, ¿no? El Macarón, el Morro, la gente de José Hernández, de muchos barrios en la que él va y donde encuentra un espacio verde, ahí los ubica, arma los arcos como veíamos en imagen con remeras o con camisetas y allí los pone a jugar al fútbol. Más allá de sacar a algún jugador, ese no es el objetivo, es sacarlo de lo que ellos están viviendo dentro del barrio y alejarlo de los vicios, que es el objetivo principal, ¿no?, de esta escuela La Fragua. Pero ponerles alguna alternativa también, una actividad alternativa, porque por ahí los chicos están dando vuelta en la calle porque no tienen nada para hacer. Yo no digo que el Estado tenga que, me quede pensando en lo que he dicho, que tenga que apropiarse de estas cosas, porque cuando el Estado mete la pata, casi siempre le embarra. Acá digo una ayuda, una colaboración, una cosa, un acompañamiento, un aporte, los arcos, las pelotas, una red, no sé, ese tipo de cosas. Ellos decían buscar, su sueño en realidad es un lugar lo cual es más complicado, pero no dejan de soñar con poder tener un lugar de ellos para juntarlos a todos allí. Felicitaciones a don Nino Nieres, vamos a tratar de buscar una ayuda, una colaboración por ahí, a través de alguna referencia que podamos tener para que ese emprendimiento que lleva adelante con tanto esfuerzo tenga algún tipo de acompañamiento.